La cuestión del lenguaje animal y humano tiene un origen tan antiguo como la filosofía misma. Desde la antigüedad, los primeros filósofos, y en especial Aristóteles, profundizaron sobre la naturaleza de todo lo animado e inanimado. Justo es de esta distinción griega de donde proviene la palabra animal, en latín anima, cuyo significado es alma, o aliento, o vida. De ahí surgen también cultismos conocidos como animus, animoso, animismo, animal, animalizar, animar, etc. Y es por eso que el día de hoy hablaremos del lenguaje animal, el lenguaje humano y si es que existe realmente una diferencia. Los escritos sobre biología, incluidos en el Corpus Aristotelicum, contienen los siguientes títulos: Progresión de los animales, Historia de los animales, Reproducción de los animales, y la Biblioteca Básica Gredos tiene un recopilatorio llamado Partes de los animales, Marcha de los animales y Movimiento de los animales. Los aportes de Aristóteles son totalmente relevantes y pertinentes al hablar de los animales y a la hora de hacer también la diferencia del lenguaje animal y lenguaje humano. En el primero, Aristóteles impulsó los fundamentos de lo que hoy se conoce como biología, zoología y muchas otras especialidades de las ciencias naturales. Y en lo segundo, Aristóteles hizo la distinción entre animal y animal racional en su obra Política. Aristóteles define al hombre como esencialmente social, racional y político, por sus hábitos, razón y naturaleza. De ahí el término son politikon o animal político. Ahora, ¿realmente el lenguaje animal y humano son diferentes? Aunque la diferencia es evidente, responderemos a esta cuestión buscando ser lo más precisos posibles, para mermar cualquier duda que surja. No sin antes aclarar que este video no busca desmeritar el valor de los animales, ni mucho menos reducirlos a seres que no merecen ser respetados en cierta medida, sino defender la tesis del hombre como creación especial y al lenguaje humano como uno de los elementos más evidentes de esta distinción. ¿Qué es el lenguaje? Primero recordemos que el lenguaje, al ser universal, tiende a confundirse como únicamente el proceso de comunicación. Les dejaré un video explicando qué es la comunicación, en el cual podrán ver un resumen general de las teorías de comunicación que han existido hasta el día de hoy. A la hora de definir el lenguaje, tenemos que comprender que no existe una sola escuela que lo defina. Es más, cuando buscamos la definición en Google, encontramos definiciones diferentes. Esto se debe a que son reinterpretaciones de dos distinciones importantes, la de Saussure y la de Cosseriou, pero algo que comparten incluso las visiones lingüísticas más extrañas como las de Wittgenstein, por lo que se podría decir que hay una definición universal, es la de justamente la universalidad del lenguaje. No quiere decir que exista un lenguaje universal, sino que el lenguaje es un fenómeno constituyente de los seres que buscan ejercer el acto comunicativo. Buscan ejercer. Buscan ejercer no como un deseo racional, sino como un fin de su naturaleza. Aristóteles habría abordado esto siglos atrás con su perspectiva teleológica acerca de la naturaleza. Saussure consideraría al lenguaje como un objeto doble, donde cada una de sus partes no vale si es que no es en función de la otra, entregándonos la siguiente formulación dicotómica: lenguaje, lengua, lengua, habla, significante, significado, etc. Para Cosseriou sería una energeia, por lo que podemos entender al lenguaje como el fin universal de comunicarse, algo diferente al proceso de comunicación, pero que guarda relación. Una vez entendido qué es el lenguaje, podemos comprender que tanto los animales, las plantas y los hombres tienen un tipo de lenguaje. Pero, ¿es este lenguaje el mismo? Para responder a esto, diferenciemos los elementos de los procesos de comunicación entre estos dos entes. Los animales vendrían a tener el siguiente, lenguaje y comunicación, mientras que el hombre tendría lenguaje, lengua, idioma, habla, reflexión, etc. y finalmente comunicación. A esta distinción se le conoce como lenguaje icónico y lenguaje dígito, del cual hablaremos más adelante. El animal no habla. En el libro introductorio a la filosofía del lenguaje se nos dice lo siguiente: cuando Aristóteles definió al hombre como un ser vivo que tiene logos, son logos ejón, que significa animal que tiene palabra,
Aristóteles estaba apuntando no solo al hecho de que el ser humano se distingue del resto de los animales por tener una razón, sino por el hecho mismo de tener un lenguaje. En efecto, el ser humano, a diferencia de los animales, es un ser que tiene lenguaje, un ser que habla. El hombre es el único ser vivo que tiene palabra. Esta cuestión se puede resolver respondiendo a la siguiente pregunta: ¿los animales hablan o solo se comunican? Para entender esto, definamos lo que es el habla. El habla es la realización de la lengua por medio de las palabras. No es solo articular sonidos que puedan ser entendidos por otro, sino crear significados que se vuelven convencionales y cuya significación puede ser entendida fuera del emisor y el receptor. Pondré un ejemplo para que se entienda. Si a un loro le enseñamos a pronunciar good morning o buenos días, podríamos decir erróneamente que está hablando inglés y español, pero no que está hablando con nosotros, pero que sí se está comunicando con nosotros. Es indudable que los animales pueden comunicarse con los humanos. Si un perro ladra, por ejemplo, podemos entender múltiples mensajes: peligro, hambre, enojo, etc. El premio Nobel Konrad Lorenz publicó en 1950 su libro El Anillo del Rey Salomón, un minucioso estudio zoológico sobre la comunicación de los animales y su relación con el hombre. Creo haber encontrado el eslabón perdido entre el chimpancé y el hombre civilizado. Somos nosotros, retrata Lorenz luego de haber acabado la Segunda Guerra Mundial. Lorenz confirma mediante sus estudios una leyenda muy antigua según la cual el rey Salomón podía, mediante el uso de su anillo, comprender el lenguaje de los animales y ser entendido por ellos. En el capítulo 6 de su libro, donde se aborda la comunicación animal, se nos dice: los animales no poseen un lenguaje en el verdadero sentido de la palabra. Cada individuo de una especie de animal superior, principalmente en la especie social, como la grajilla o la oca gris, dispone de manera innata de un código de señales completo, formado por voces y movimientos expresivos. Con estas bases, que asientan firmemente en muchas observaciones y experimentos, se pierde una gran parte de la semejanza superficial que puede guardar con el lenguaje humano los medios de entenderse empleados por los animales. Sin embargo, Lorenz utiliza constantemente, entre comillas, la palabra habla y lee para dar a entender ciertos comportamientos que el hombre entiende del animal. Pero finalmente, en la página 100 concluye: un paso más, y el observador ingenuo que humaniza sus observaciones cree que un ser comprende hasta dichos sentimientos tan íntimos y no explícitos por fuera, ha de entender todas las palabras de su dueño. Pero entonces se olvida de que la aptitud para percibir y entender los más pequeños movimientos expresivos se haya tan desarrollado en los animales sociales precisamente porque no pueden comprender las palabras, puesto que carecen de lenguaje vocal. Desde hace 60 años que se vienen haciendo estudios intensivos para enseñarle el lenguaje humano a chimpancés. Los primeros experimentos rigurosos en este aspecto fueron protagonizados por Beatriz y Alan Gardner, con la chimpancé llamada Washoe, quien increíblemente llegó a utilizar 132 signos. Pero los logros más significativos en este campo fueron los de F. Peterson, quien logró con una gorila llamada Coco usar hasta 300 signos. Lo mismo a la hora de buscar enseñarle a usar símbolos geométricos de plástico, conocidos también como lexigramas, símbolos que representan la palabra de nuestro abecedario. El chimpancé Lana aprendió a utilizar hasta 200, logrando en otros chimpancés, como fue el caso de Sherman y Austin, que se sirvieran de los lexigramas para comunicarse. De la misma forma, un bonono pigmeo llamado Kansi no solo llegó a utilizar los lexigramas, sino que también a entenderlos en inglés. Estos estudios a comienzos del siglo XXI llevaron a que incluso entomólogos y biólogos de la talla de Edward Wilson, quien falleció lamentablemente el 26 de diciembre del año pasado, sentenciaran que la capacidad de comunicarse por medio de símbolo y sintaxis podría estar en los simios. Un podría que se perdió en el tiempo debido a la rigurosidad lingüística y a la evidencia científica. Como se sabía, el lenguaje humano posee unos rasgos únicos que lo distinguen tanto de forma cualitativa como cuantitativa de diferentes modos de comunicación animal. Aquí entendemos que la frase "los animales no hablan como los humanos" es incorrecta. Los animales simplemente no hablan, no tienen una lengua y por ende son incapaces de ejercerla mediante el habla. Entre los tantos elementos que distinguen el lenguaje humano del animal estaría la base instintiva,
El lenguaje humano no es puramente instintivo, a diferencia de la de los animales. Los órganos. El lenguaje animal es simple en tanto cuenta con órganos más o menos específicos para cumplirlos, a diferencia de la humana, cuyo lenguaje no es una función programada filogenéticamente. Una distinción importante que hace Kraber es que el lenguaje animal es el mismo en los aislados que en un grupo de modo biológico. Por el contrario, el humano es incapaz de ser explicado solo por el modo biológico. Se requieren cosas más complejas como la significancia y otras menos complejas como la cultura. Y finalmente, podemos utilizar la distinción hecha por el científico, antropólogo, cibernético, biólogo y lingüista Gregory Bateson entre el lenguaje icónico y dígito que mencioné al inicio. De forma resumida, el lenguaje icónico es un sistema de comunicación que relaciona el mensaje, la señal y el código de forma simple y directa, es decir, es un solo mensaje. De esta forma, las abejas descubren la ubicación de fuentes de néctar olfateando granos de polen adheridos a las patas de sus compañeras. Los chimpancés, amenazas violentas, rompiendo ramas o agitándolas. Los signos o señales sin la expresión de lo que podríamos denominar sus sensaciones u emociones, pero no se refiere a objetos ni a convenciones, son signos que ante todo son individuales. Por otro lado, el lenguaje humano es dígito. La relación entre signo y mensaje son arbitrarias. Las cualidades físicas de los signos son irrelevantes para los mensajes debido a la inmensa diversidad de lenguas y posterior habla. El solo hecho de poder decir una frase con múltiples acepciones y entonaciones, indicando no solo objetos, sino un gran repertorio de actitudes, demuestra que el sentido de la proposición es diferente en cualquier emoción concreta. Es decir, poder transmitir un mismo sonido con una misma palabra y que signifique cosas totalmente diferentes. Y de esta forma podríamos pasarnos horas tocando todas las diferencias entre el lenguaje animal y humano, desde la universalidad semiótica hasta la reflexividad metalingüística. El estudio vigente. Los estudios posteriores ya no tenían la finalidad de demostrar lo evidente, la diferencia entre el lenguaje animal y humano, sino que buscaban algo más complejo, entender el origen del lenguaje. En los años 90, Jim Hurford, catedrático de lingüística de la Universidad de Edimburgo y académico de Oxford, toma la iniciativa de fundar la Escuela de Investigación de Edimburgo y a su vez organizar conferencias internacionales sobre la investigación respecto al origen de la lengua, conocidas como Evolution of Language International Conference, lo que hoy es la conferencia más importante en el mundo para investigadores interesados en el lenguaje. Entre ellos, el lingüista y físico Sverker Johansson, quien en el 2021 publicaría un libro denominado En búsqueda del origen del lenguaje, en el que afirmaría, entre otras cosas, en la página 57 sobre si alguna otra especie posee lenguaje. Hay peculiaridad fundamental del lenguaje humano sin equivalente conocido entre todos los demás animales. Se hicieron a su vez otros experimentos, pero esta vez para descubrir si los animales tenían autoconocimiento o conciencia de su propia existencia. Los colocaban frente a un espejo, esperaban que se durmieran y les pintaban alguna parte visible de un color negro. Si al levantarse se veían al espejo y procedían a limpiarse la mancha, eran conscientes de que la mancha estaba en ellos. Esta prueba la pasaron niños de 2 a 3 años sin inconvenientes. Sin embargo, en los animales los resultados variaban, por lo que se concluye que el problema es realmente interpretar cómo se dieron cuenta de la mancha. Entre las especies de algunos de los animales que lograron pasar esta prueba se encontraron gorilas, delfines, orcas, elefantes y picas, siendo los elefantes los que mejores resultados tuvieron. Por lo que los estudios vigentes no estudian si el lenguaje humano y animal es idéntico, como si se estudiara si es que la Tierra es plana o redonda. Lo que se estudia ahora son los preceptos que rodean el lenguaje en los animales y ver los alcances de estos mismos. ¿Los delfines o ballenas tienen idioma? Hace unas semanas, un comentario gracioso, propio de quienes hacen afirmaciones apresuradas por pura especulación, se hizo presente afirmando que tanto delfines como ballenas poseían idiomas. Que son aullidos y gruñidos. Estoy hablando de cosas complejas como los de delfines y ballenas, que sí tienen idiomas súper complejos y pueden incluso sincronizarse a sí mismos, organizarse, hacer estrategias de cacería, tienen nombres, se pueden llamar por su propio nombre y muchísimas otras cosas. Debido a que me pareció perfecto para engordar la información que dejaré en este video con respecto a este tema, he decidido responderlo. Como ya vimos, toda la evidencia más rigurosa muestra que los animales son incapaces de generar una lengua y por ende aplicar el habla. Incluso la cuestión de si poseen un lenguaje sigue vigente, aunque yo no niego
un tipo de lenguaje en los animales, pero ¿existe algún tipo de lenguaje más complejo en los animales que pueda siquiera asimilarse a un pidgin? Primero responderemos qué es un pidgin. Un pidgin es una lengua simplificada, una variación lingüística que surge a partir de diferentes lenguas para crear un prototipo de habla común. Sin embargo, no es considerado un idioma no sino hasta que las siguientes generaciones que van adquiriéndolo como lengua materna van expandiendo sus posibilidades expresivas y que puede recién considerarse un idioma. Todos los experimentos realizados hasta la fecha demuestran que los animales no pueden comprender la significación más allá de cómo lo haría un niño de 2 a 3 años, por lo que su adquisición de una lengua no es posible. La idea de que puedan crear idiomas es simplemente anticientífico. Sin embargo, solicité fuentes, las cuales vamos a leer con la cautela que respecta, para no caer en ambigüedades como la caen algunos biologicistas o ciertos científicos que desconocen el lenguaje que usan. En el 2013 se publicó un artículo que guardaba un resumen de 50 años de investigación sobre la comunicación entre los delfines. Comenzando porque en ninguna parte de la introducción de la fuente que me manda esta persona se menciona ni la palabra idioma ni la palabra lenguaje para referirse a los animales. A lo mucho se encuentra, entre otras fuentes, The Original of Meaning Language in the Light of Evolution, Oxford University Press, Oxford, que significa el origen de los significados, el lenguaje de la luz de la evolución, prensa de la Universidad de Oxford en Oxford. O sea, se nos habla de la comunicación entre los animales y no se refiere a esta como un idioma o como un lenguaje siquiera. Ni tampoco se da a entender que estos animales tienen siquiera idiomas. Ciertamente los descubrimientos de Caldwell en la década pasada fueron increíbles para la época. Incluso en un resumen más completo sobre el delfín nariz de botella en la página 8 en el apartado de cognición simbólica se citan estudios de Caldwell y de Yannick, donde se nos dice que los delfines usan sonidos específicos para cada individuo y se hace la presunción de que esto es parecido a los nombres humanos. En ningún momento se afirma que los delfines pongan nombres o que se pongan nombres o que siquiera entiendan lo que sería la asignación de nombres. Otra fuente es un monólogo del biofísico Marcelo Magnasco en el que se refiere a la comunicación de los delfines y los descubrimientos que realizó en los últimos años. Ninguno de ellos sentencia que los delfines tengan un idioma idéntico al de los humanos. De hecho, en su portal, que pueden encontrar en la misma Universidad de Rockefeller, se puede ver cómo utiliza la diferencia entre la representación auditiva en animales y en humanos. Finalmente, se considera popularmente al delfín como el animal más inteligente del océano, por lo que el tema de las ballenas queda descartado. Si hablamos de la complejidad de comprender sus sonidos, el tema es otro, pero incluso aquí existe una distinción significativa en la que el ser humano sigue mostrando superioridad, no solo por el hecho de que el hombre puede estudiar el lenguaje del resto de los animales, sino que también el resto de los animales son incapaces de estudiar su propio lenguaje. Conclusiones. El lenguaje de la naturaleza es simplemente maravilloso. Los animales y las plantas poseen un modo de comunicación que nos sigue sorprendiendo. La bioacústica cada vez está más cerca de lograr una comprensión más completa de la comunicación de los animales, como la de los delfines y las orcas. Los cantos de las ballenas jorobadas son consideradas las expresiones de comunicación más complejas en el reino animal. Los insectos, de la misma forma, ejercen su comunicación mediante la emisión de señales químicas, acústicas y visuales. Entre otras cosas que se lograron al comprender el modo de comunicación de algunos insectos, podemos encontrar el control etológico, aquello que nos permitió un mejor control de las plagas en el mundo. Lo mismo con las orcas o ballenas que atacan en el océano, denominadas como ballenas asesinas. Como se descubrió en un estudio del 2019 en un reporte científico que nos permite mejorar el control sobre la reacción de estos animales, interviniendo su lenguaje. De la misma forma, en un futuro podremos posiblemente controlar mejor a la naturaleza. El debate de si esto es ético o no es otra historia. El reino animal debe ser respetado en medida a que los animales no sean vistos como juguetes, pero tampoco humanizados, debido a que esto solo llevará a sesgos de confirmación que terminarán con una falta de rigurosidad teórica. El lenguaje humano, las lenguas, los idiomas, los idialectos, los sociolectos, los modismos, etcétera, son fenómenos que demuestran lo que ya se dijo hace miles de años. El hombre es el único animal que busca significado. La satanización del antropocentrismo ha llevado a que mucha gente no comprenda realmente el valor del ser humano y la importancia de su lenguaje, y sobre todo el valor del signo, lo cual, si fuese comprendido por cualquier otro animal, lo veríamos ahora mismo buscando estudiar el lenguaje humano cual lenguaje más complejo que se haya conocido.